¿Quién causa tanta alegría? María de Nicaragua. Con ese grito de júbilo, se dio la apertura oficial a la celebración de la Purísima Concepción de María, patrona de Nicaragua. En esta fecha, en el que las familias nicaragüenses salen a las calles a celebrar a la Madre de Dios. Vemos esta iglesia que está por las calles, ¿ves? Y con sus cantos, con sus vivas, con sus sonrisas, están manifestando gran amor hacia la Madre, como un corresponder también al amor de María hacia cada uno de nosotros. Yo le he venido diciendo en estos días, en mis predicaciones, que celebrar la Purísima es celebrar nuestra identidad católica. María nos une. La Virgen Santísima, pues, es nuestra Madre, a quien nosotros le pedimos siempre, ¿verdad?, que nos bendiga, que nos cubra con su manto, que nos proteja. En Managua, la alegría, el entusiasmo y la devoción se notaba tanto en los hermosos y tradicionales altares como en los rostros de las personas de todas las edades que salieron a cantarle a la Inmaculada Concepción. Nosotros como familia, primero para dar gracias a Dios por toda la maravilla que hace, y la Virgen María, que es nuestra madre, dice que no podemos tener un padre si también tenemos una madre. Entonces, entre ambos nos ayudan para que la familia crezca y estemos bien. Somos dos hermanos, los dos hermanos participamos hasta tener todo listo. Durante todo el año estamos en esta actividad. Vamos comprando muy al suave, participamos todito. Ahora se han integrado los nietos y los bisnietos. Entonces sentimos que es la Purísima de toda la familia. Tenemos muchos años, como 30 años de celebrarla, sí. Y se celebra pues por una hija que estaba enferma. Entonces el papá de ella hizo esa promesa con la Virgen. Mucha tranquilidad y orden se miró en esta fiesta, gracias a la presencia policial, garantizando así la seguridad de las y los devotos. Ha sobresalido la seguridad, se ha visto bastante oficiales patrullando las calles, ¿verdad? Y eso es lo bueno, pues que nosotros, pues el pueblo, andamos seguros de andar tranquilos. Somos conocidos del barrio, nos encontramos ahí, nos juntamos y tocamos de todo, guitarra, pana, de todo, con una devoción alegre, porque este es el Día de la Virgen. Y lo bueno pues que hay bastante protección, está todo ordenado, bueno, y esperamos que todo siga así en el transcurso de la noche. Hay un buen dispositivo de fuerza para brindarle seguridad ciudadana a todo el pueblo, ¿verdad?, que está concurriendo a las actividades marianas. Y el trabajo específico de nosotros es garantizar que la ciudadanía acuda pues a los altares y que no corra ningún peligro en cuanto a delitos en todas sus modalidades. Esa algarabía, llena de mucho fervor, religiosidad y amor, se hacía notar en estos peregrinos que cada año esperan con ansias estas fechas para demostrar su devoción a la Conchita, la Inmaculada Concepción de María. ¡Alegría! ¡La Concepción de María! ¡Viva la Virgen! ¡Viva!